Gracias al pago de tu predial, hemos realizado importantes obras en beneficio de tu familia. Obtén descuentos por pago anticipado de tu predial 2018. 10% del primero al 28 de febrero. Además, participas en el sorteo de un auto último modelo con tu predial. Próximos sorteos, 9 de febrero y 9 de marzo. Unidos seguimos recuperando la grandeza de nuestro municipio. Solidaridad, unido y transparente. Las quejas de los políticos en contra del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, llamado CISEN por sus siglas, se han multiplicado en los últimos días. Primero, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que hasta su familia y los botes de la basura son investigados por el CISEN. Poco después, el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, también denunció que lo perseguían agentes del CISEN. Y esto provocó, como siempre sucede en México, pros y contras. Los pros, encabezados por el secretario de Gobernación, quien dice que es parte del seguimiento que se hace a los candidatos. Y, en ese tenor, muchos de los llamados textos servidores que aplaudieron que se sigan a los candidatos por parte del CISEN. En contra podríamos decir que un agente del CISEN estuvo presente en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas aquel 23 de marzo de 1994. ¿Usted lo recuerda? Jorge Alberto Sánchez Ortega, con un gran parecido a quien oficialmente se señaló como el responsable de haber disparado los tiros que cobraron la vida del candidato presidencial del PRI. ¿Qué pasó con Jorge Alberto Sánchez Ortega? Que no obstante haber participado en ese montaje de que se le practicó la prueba del radisonato de sodio y mostró positivo, mostró haber disparado a un arma, quedó en libertad. ¿Qué pasó con él? ¿Otro agente del CISEN dando seguimiento a los candidatos? ¿Cómo lo ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.